Hola, hola, mis crocheteras y crocheteros, feliz el lunes, feliz inicio de semana para todos y cada uno de ustedes. Les saluda acá Luis Duarte, el rey del crochet, desde su canal de manualidades, la manita feliz. El día de hoy, vean, grabándoles y mostrándoles el paso a paso de cómo tejer este punto y este monedero a crochet. Aquí, vean, le pueden dar la vuelta al tejido que nos queda de la misma manera, bien bonito el tejido. Pero antes de entrarte lleno al video, como siempre, si eres nuevo por acá en el canal, te hago la cordial invitación a que te suscribas dando clic ahí al botón rojo donde dice suscribirse y de una vez no se te olvide activar la campanita para recibir en tu teléfono celular las notificaciones siempre que yo esté compartiendo algún contenido acá en el canal. Entonces espero que te guste este monedero. También estamos trabajando puntos en relieve, los puntos puff y el punto bajo que hicimos acá para hacer la tapa que la fuimos haciendo con disminuciones y ustedes pueden ver para que nos quede acá de lado y poder colocarle la flor ya ustedes pueden colocarle más decoración si quieren la característica que tiene este punto, vean que vamos eh, tejiendo eh, abanicos, pero lo vamos tomando en relieve solo una parte del punto y se nos van marcando estas partes. Esto como queda escondido y esto como que nos queda más saltado, pero todo es tejido de la misma manera. Así que yo espero que les guste, que sea de su agrado el tutorial. Ya saben que si es así, pues ayúdenme a compartirlo, déjenme su comentario acá en la parte de abajo y un like ahí también en el canal. Entonces vamos a estar utilizando eh, este estambre. Eh, todos me preguntan el grosor, es grosor de 2.5. Vamos a utilizar un poco de blanco, vean, para la flor y lo que es esta orilla. Vamos a estar utilizando las tijeras, la aguja lanera y vamos a tejer con un crochet del número 2 milímetros. Así que manos a la obra, ya saben que siempre acá les estamos mostrando bellos tejidos todas las semanas. Así que acompáñenme a tejer este monedero 3D o en relieve a crochet. Entonces, eh, el punto está en múltiplos de 5. Vamos a comenzar en múltiplos de 5 por acá. Vamos a comenzar. Eh, ¿ya? Voy a realizar eh, un total de, de 25 cadenitas para poder empezar lo que es los motivos. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Uh, y vamos a comenzar ahorita a colocar 25 medios puntos o medias varetas en este lado. Acá en las esquinas no le dejamos aumentos y ponemos otros 25 eh, medios puntos a este otro lado. Vean, vamos entonces, cargamos el gancho, dejamos una y nos vamos al siguiente. Y desde acá vamos a comenzar a montar los 25 medios puntos. ¿verdad? Cargamos, nos vamos al siguiente. Vamos al siguiente, hacemos el medio punto, cargamos nuevamente, vamos al siguiente y así vamos a realizar los 25 medios puntos de este lado y los 25 medios puntos del siguiente extremo también. ¿vea? Así lo vamos a realizar. Bien, ya tengo los 25 de este lado, entonces vamos a poner los 25 del siguiente lado. Entonces acá, donde mismo vamos a colocar el primero, que sería para iniciar ya la vuelta. ¿vea? Perdón acá se nos. Volvemos a introducir. Y vamos entonces. Vamos a. Colocarlo de esta manera. Acá. Y aquí ya lo tenemos. Y nos vamos. A la siguiente. Vean. Colocando pu medios puntos acá. En las varetas que ya tenemos. ¿vea? Uno. Colocamos el siguiente por acá. Vamos con el siguiente que sería acá. Y así realizamos los otros 25 acá en este lado. Hasta llegar a donde hemos comenzado, al primer medio punto que hemos levantado. Ahí vamos a cerrar. Y lo vamos a continuar de esta manera. Ya a ver qué bonito nos queda el punto. El monedero queda súper bonito también para que lo puedan regalar ustedes ahorita para estas fechas que se aproximan. Vamos, también con este punto pueden tejer eh, bolsos, pueden tejer muchos, muchos tejidos que el punto es reversible y nos queda súper bonito. Entonces, yo voy a continuar acá. Vamos de esta manera. Y ya al llegar al final, pues ya de una vez comenzamos a realizar el punto. Aquí tenemos que venir a cerrar, vean. Vamos a realizar y vamos a cerrar en este punto que tenemos acá. Entonces yo lo voy a realizar y nos vemos en la siguiente parte donde ya vamos a preparar el punto a crochet. Bien, llegamos a la parte acá donde vamos a realizar ya el punto. Y para ello, vean, vamos a levantar desde acá tres cadenas. Una, dos tres no dejo cadena de separación ni nada y voy a dejar acá 2 1 2 y en el tercero vean vamos a colocar esto voy a realizar si pueden observar por acá un punto alto voy a realizar otro acá donde mismo ¿vean? vamos a realizarle dos puntos altos una cadena de separación y me voy al que sigue ¿vean? Al, ya tejidos acá en el punto que sigue en el que continúa vamos a, vamos a tejer otros dos una y dos. No dejamos cadena de separación arriba, pero aquí abajo voy a dejar, ahora voy a dejar tres. Una, dos, tres. Acá en el cuarto vamos a realizar lo mismo. Un punto. Dos puntos altos. Una cadena de separación. Y vamos a colocar otros dos puntos altos por acá. Uno. Y dos. Vamos nuevamente, 1, 2, 3 y vamos al siguiente. Una. Acá. Una. Y dos. Y de esta manera vamos a ir realizando. Nos van a quedar 5 motivos en cada lado. Vean, vamos a dejar 1, 2, 3. Vamos al siguiente acá y vuelvo a realizar lo mismo. Una. Y. Dos. Ya después de todas las vueltas las vamos a repetir. Ya vamos a llegar a ese punto donde vamos a repetir todas las vueltas que estemos tejiendo. Vamos. Una. Y. Dos. Voy nuevamente, dejo una, dos, tres. Acá en esta. que nos queden cinco motivos de cada lado vamos con uno vámonos con dos dejamos una de separación y vamos acá al siguiente ya después de estas últimas tres las vamos a tejer acá como varetas vean las esquinas las voy a tejer así para que no nos quede suelta esta parte de la esquina, entonces la vamos a tejer acá con varetas. Normal, vamos a colocarle tres. Y ya después, estas tres varetas durante todo el tejido las vamos a tomar en lo que es eh, el relieve por atrás o el revés. ¿Ya? Tengo acá las tres. Y ahora vuelvo a repetir lo mismo que hice con estas. Eh, Semi abanicos que voy colocando acá Vamos a hacer lo mismo hasta llegar acá Donde he comenzado en la tercera cadena Que siempre vamos a poner dos, dos varetas al final Bien, ya cuando ya tengo la primera vuelta O la base de la cual vamos a estar trabajando ahorita los relieves Vamos a realizar lo siguiente Voy a levantar acá siempre tres cadenitas Una, dos y tres Que es lo que nos sirve de base para poder eh, comenzar y cerrar la vuelta Entonces ya después Vean, vamos a ir acá, pero vamos a tejer en relieve no el primero, sino el segundo. ¿vean? Los dos puntos que quedan en el centro, estos vamos a tejer en relieve. Tejo esta, sería una. Aquí donde está la cadenita de separación, voy a colocar dos puntos nuevamente, de manera normal, que será uno, una cadenita, y pongo otro por acá. Entonces, ya luego el punto que sigue lo voy a tomar en relieve, que será este. ¿verdad? Solo los dos, los dos de las orillas, ese no los tocamos. Entonces, acá ya tenemos uno, no dejamos cadena de separación y vamos al siguiente. ¿verdad? A este no lo tocamos, nos vamos al siguiente. Solo este vamos a tomar en relieve eh, de esta manera. ¿verdad? Y vamos acá en el centro donde está la cadena de separación, colocamos una vareta, una cadena de separación, otra vareta. Y vamos ahorita a lo que es este otro punto. Vean que acá vamos a colocar lo que es el punto en relieve. Nos vamos al siguiente. No dejamos cadena de separación arriba. Y vamos acá. ¿vean? Esta parte lo tomamos por el, la parte de atrás. Vamos a realizar el punto. Nuevamente aquí donde está la cadena de separación. Colocamos dos puntos. Uno y separamos por una cadenita. Y colocamos el siguiente. Luego que ya lo tenemos, vamos y tomamos esta otra parte. Y nos va a ir quedando el punto de esta manera. Vean, así lo vamos a ir trabajando eh, todo lo que es estos puntos y todas las vueltas que continúen eh, en este bonito tejido. Vamos nuevamente acá. Una en relieve, en la cadenita de separación voy a colocar dos puntos altos. Coloco el primero, cadena de separación, y voy a colocar el siguiente. Vamos al otro, acá, lo llevamos de esta manera. Vamos al siguiente, que lo realizamos igual, ¿ya? en relieve. De esta manera ya lo tenemos. Y. Vamos a continuar acá en el centro. ¿verdad? colocando una cadena de separación. Otro punto alto. Y vamos a tomar este en relieve. Entonces, ahora vean las tres varetas que coloqué acá en la esquina. Pues esta las vamos a tomar en relieve por el revés. Todas las vueltas lo vamos a tomar así: estos tres puntos. Uno. 2 y tres igual vamos a hacer con los tres que puse acá también y ahora volvemos a repetir todo el proceso acá en esta otra parte lo mismo que realizamos acá. Y en todas las vueltas vamos a ir haciendo lo mismo, siempre tomando solo el, los dos puntos que quedan en el centro y acá donde está la cadena de separación colocamos otros dos separados por una cadenita, así hasta tener el tamaño que ustedes deseen del de monedero. Yo le voy a levantar un poco y regreso con ustedes ya para hacer lo que es la boquita y hacer el cierre que le vamos a poner a este monedero el día de hoy. Así que como ya saben, aquí en la esquina no se me vayan a perder, siempre vamos a tomar los tres puntos que, te, que colocamos en relieve, el, el relieve al revés para que nos vaya dando esta silueta por acá y lo demás lo vamos a tomar de la manera normal como lo venimos tejiendo siempre. Cuando ya le damos las vueltas que nosotros eh, necesitemos o deseemos del tamaño, vean, vamos a hacer lo que es la boquita. Vean, nos queda bien el punto, no queda muy abierto y nos queda de esta parte eh, los motivos en esta silueta que tenemos por acá. Acá nos queda, vean, las partes que vamos tomando solo en relieve por el revés y acá tenemos los otros cinco motivos del siguiente lado y siempre tenemos acá lo que vamos tomando en relieve después de que tenemos esto vamos a trabajar lo que es la, la acá la boquita para que nos vaya quedando de esta manera le vamos a trabajar cinco vueltas de puntos bajos y ya después le vamos a hacer una eh, lo que es la tapa pero ahorita les voy a explicar acá cómo vamos a hacer la, es la vuelta de disminución que nos toca y para ello vean tengo acá esta parte semi avanzada en la cual vamos a trabajar ahorita la boca entonces para trabajar esta parte, Vean, desde acá mismo vamos a levantar una cadenita. Vamos a realizar acá tomando toda esta parte. Y voy a trabajar lo que es el primer punto bajo. Ya en las demás voy a tomar acá punto bajo. Vean, estas son las disminuciones. Vean, las cadenitas, donde está la cadenita de separación, no tocamos. No que solo vamos a estar tejiendo las varetas. Las cadenas de separación ahí no vamos a tejer. De esta manera le vamos a realizar eh, cinco vueltas. ¿ya? Vamos acá nuevamente. De esta manera. Vamos por acá. Vean las cadenas, no la tocamos, no que solo donde hay varetas, vamos a ir realizando eh, lo que es esta vuelta de puntos bajos. ¿ya? Y en total vamos a realizarle 5. Y a la siguiente que hagamos y sí, vamos a tejer todos los puntos. Y así durante las próximas 4 vueltas a partir de esta que estoy realizando ahora. Vean, las tres cadenas no las tejemos. Las dos, la cadena, pero no la tejemos. Y vamos donde está la vareta. Y de esta manera voy a continuar hasta tener toda la vuelta y las 5 vueltas que estoy eh, necesitando acá. Vean. De esta manera para poder tener lo que es eh, el. Eh, la forma de arriba del de monedero si ustedes pueden ver solo en la primera lleva aumentos en lo cual las cadenas que están aquí en el centro estas no las tejemos solo vamos a tejer las varetas y la cadenita no ya después que tenemos las cinco vueltas pues vamos a realizar lo que es eh, lo que es ahorita el cierre que lo vamos a hacer así de esta manera ¿verdad? que vamos a ir haciéndole disminuciones a modo que nos vaya quedando para este lado acá entonces, eh, ya lo tenemos por acá y ahorita voy a realizar cinco vueltas de puntos bajos, ¿ya? Comenzando acá donde estoy y terminando acá donde tengo la marca. Así le voy a dar cuatro vueltas, voy a ir, regresar, ir y regresar. Bien, ya le hice acá cuatro vueltas a partir de esta vuelta hacia acá. Este último punto ya no lo vamos a tejer, solo vamos a llegar acá y cuando iniciemos la otra vuelta también vamos a saltarnos un punto porque para que ya nos vaya haciendo a esta parte hacia acá y nos vaya quedando como quiero que nos quede el cierre. Entonces lo voy a realizar. Esta vuelta no lo voy a, no, no voy a terminar acá y regreso con ustedes. Vean el último, no lo estoy tejiendo. De igual manera vamos a hacer acá ahorita. Vean, voy a hacer una cadenita. Y el primer punto que tenemos acá no lo tejemos, no que nos saltamos el siguiente. Así vamos a hacer todas las vueltas hasta que vaya quedando el cierre o la tapa eh, como ustedes eh, lo deseen, vean. De esta manera yo lo quiero así. Entonces eh, una vuelta, en, en la vuelta uno que haga no, no termino en el último punto. Y cuando comience la otra vuelta, me salto uno, así como lo hice acá. ¿Ya? Aquí no terminé, aquí me salté uno para que me vaya agarrando hacia adentro. Entonces, así vamos a seguir tejiendo toda la tapadera de lo que es este monedero. Bien, ya cuando le colocamos, vean lo que es eh, la, eh, las disminuciones acá. Le vamos a colocar una vuelta, vean, de punto blanco en toda esta parte. ¿ya? En todo el contorno acá vamos a colocar una vuelta de puntos bajos en color blanco para que para que nos vaya quedando eh, parejo lo que es el tejido también le vamos a colocar acá esta flor que esta flor vean esta primero la enrollamos en el dedo por 20 veces y ya luego vamos colocando acá los puntos puff de 5 sacadas luego tres cadenitas unimos con un punto acá otras tres cadenitas otro punto puff tres cadenitas así en total el círculo en blanco nos tiene que quedar 12, pu 12 puntos eh, Bajos que vamos a utilizar para poder realizar lo que es esta parte de los puffs que está muy bonito y sencillo. Entonces vean el monedero nos queda de esta manera bien espacioso. Ustedes ahí le pueden poner eh, ya lo que es forro por la parte de adentro. Nos queda así el punto bien bonito y nos queda esta parte de las orillas o esquinas acá. Y el cierre que le dimos esta forma bien bonita de esta manera. Así que ya saben que pueden encontrar siempre este y más contenido en redes sociales en Facebook. Luis Mauricio Duarte Miranda en la fanpage, en la red de crochet, en Instagram como manualidades la manita feliz por ahí me encuentran todos mis videos ya saben ayúdenme a compartirlos a dejarme su comentario aquí en la parte de abajo si les gusta el contenido y también ayúdenme siempre ahí con un like en el canal así que mil gracias yo me despido iniciamos otra semana más con este monedero y este bello punto y nos vemos hasta el día miércoles con otro bonito video tutorial especial para ustedes, chao.